Módulo Académico de Aprendizaje, Redes de Datos 2, Unidad Didáctica 2, BLSM y Arquitectura LAN 1. Tal como se ha visto en el capítulo 1 del presente estudio, una de las falencias del plan de direccionamiento en IPv4 es el número de direcciones que se desperdician al crearlo. Esto debido a la condición que se presenta al distribuir subredes y hosts en una red dentro de una cantidad limitada de bits definida en la máscara de subred, lo que genera en muchos planes de direccionamiento se desperdicie una gran cantidad de direcciones IP. El desarrollo del protocolo BLSM, Variable Length Subnet Mask, permite la optimización del plan de direccionamiento al utilizar una misma máscara de subred para generar varias subredes, lo que disminuye el desperdicio de direcciones y facilita su asignación a grupos particulares dentro de la arquitectura de red propuesta. Complementando lo anterior, en este capítulo se hacen las introducciones a Redes WAN, Wide Area Network, las cuales son la base para la arquitectura de la Internet, y Redes MAN, Metropolitan Area Network, las cuales se identifican como redes de gran cubrimiento en las ciudades con objetivos para clientes privados.